I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best. What's best for you? I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you. Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you.
every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like Chacha, ¿cómo que Mimi? Ven aquí. Dile hola. Hoy no quiere. ¡Ay! Siempre nos caemos, siempre nos caemos. Eres un trasto. Bueno, chicas y chicos, pues bienvenidos un día más al nuestro canal. Y nada, que hoy es lunes, son las 11 menos cuarto. Ya tengo la carne al fuego desde las 8, 8 y media, sí. Y acabo de meter la pechuga para que se vayan guisando la pechuga junto con la carne, porque a la ropa vieja yo les dejo un poquito del mismo caldito de donde he guisado la carne, así se queda como más sabrosita. Y aquí está esta plastilla, chica. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y nada, chicas, os voy a enseñar el espejito que hicimos ayer Jonathan y yo, más bien él que yo. A ver, Yuri, vamos a levantarnos. Porque, uy, ay, mi bebé recién nacido, como lo quiero, chiquitito, mi bebé chiquito, mi bebé. Mi moza, a ver, Yuli, ayúdame a levantarme, ¿me ayuda? A ver, dame la mano, a ver cómo me ayuda Julieta. Ay, ay, gracias, ya, qué fuerte eres. Al sillón. Ay, concha, le me pica el oído. A ver, chicas que, y chicos, que ayer domingo Jonathan y yo estuvimos haciendo el espejo y la verdad es que nos encanta el resultado. Está súper bonito, ahora hay que levantarlo porque solo le pusimos silicona para que se pegara bien porque no teníamos la grapa para graparlo por detrás. Pero dice Jonathan que con silicona aguanta bien. También es una silicona especial para el tema de los espejos, porque tenéis que comprar silicona especial para pegar los espejos, porque si no, la silicona corroe los espejos y se los va comiendo y los va dejando negro. Por eso tenéis que tener mucho cuidado si vais a hacer algún tipo de... Y os voy a enseñar el resultado. Mirad qué bonito, es súper grande. Pusimos tanto tira finita y después en el centro pusimos una gruesa como el marco. Y el espejito este lo vamos a poner de pie aquí, en esta pared sí centrada. Lo cogeremos, pero ya... A ver, lo vamos a coger a la pared, pero por el momento, después cuando venga Jonathan esta tarde, lo apoyaremos. ¿Sabes? Lo dejaremos en el suelo y lo apoyaremos contra la pared. Hasta que él traiga, pues, unas alcayatas o algo me estaba diciendo para cogerlo bien a la pared y que no se caiga. Porque lo tenemos que coger bien a la pared por el tema de los niños. Sobre todo por Julieta, que va como una loquilla corriendo para arriba y para abajo por toda la casa. Y hoy... Bueno, hoy nada, hoy vamos a estar tranquilitos en casa. Bueno, tranquilitos en casa. Hoy van a clase por la tarde. Los dos, Brian va a inglés, igual que Paola. Y Paola esta tarde sí ya empieza las clases de recuperación, porque ya la profe dio negativo en las dos pruebas y ya está. Ya hoy empezamos con la rutina normal. Así que, lo que hay, chicas. La verdad es que los llevo porque les hace falta para reforzar en clase. Porque si no, sinceramente, lo dejaría en casa con toda esta historia y todo este caos que hay, que a veces se termina ya con el tema de la vacuna. Pero bueno, a ver qué pasa. Y nada, voy a enseñar cómo va yendo ya la carne. La carne sí es verdad que está ya casi hecha porque lleva desde las 8:30 haciendo, si van a ser las 11:10. Y la pechuguita la metí dentro para que cogiera su saborcito también. Así es como va.
Y ahora lo que hago yo, cuando ya vaya a sacar la pechuga, lo que hago es que saco la pechuga, la pongo fuera y la desmenuzo. Y en lo que... A ver, voy a coger esto para meter la pechuga bien al fondo. Y en lo que desmenuzo la pechuga, pues le echo un chorrito de vino blanco a la carne, para que la carne se quede aún así mucho más tiernita. Aparte del sabor, se queda mucho más tiernita la carne con el vino blanco. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis, y es un truquito. Es un truquito para que se os quede la carne más tiernita y jugosita y se deshace súper fácil y enseguida. Voy a ir para el salón porque está la lavadora puesta, ya tengo todo recogido, ropa y todo guardé. Y nada, lo que me falta así es volver a ordenar todos los juguetes que haya tirado Julieta otra vez, pero bueno, eso se va haciendo durante el día, todos los días y a cada momento. Ahora quiero, una vez que se termine de hacer la carne... ¿A Mimi? Ella, Mimi, es que yo me siento aquí con ella para ella poder ver bien la película tranquila. ¡Uy! ¡No! ¡Qué fuerza! Que me empujó para atrás y todo. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Empujar? Te voy a decir yo a ti. ¿Estás viendo la peli de los niños superhéroes? ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Eso es un tren? Pero héroes. Ah, son superhéroes los niños. ¿Y esa es la abuela de la niña? Ah, vale. ¿Qué les iba a decir? A ver, les estaba diciendo algo, pero es que se me olvida. Que ahora cuando termine de hacerse bien la carne, cuando termine la lavadora, la tiendo porque parece que va a salir el sol hoy, está como medio despejadito. Tiendo la lavadora y lo que vamos a hacer es ir a la librería para que me impriman el trabajo de Brian para que lo lleve mañana a clase. Y ya está. Y ya no haría más nada hasta cuando ellos lleguen al cole. Nada en el sentido de salir de casa. Después me pondré a terminar de hacer la ropa vieja, que tengo que pelar papas, hacer papas fritas. Y sería la fritura también. Y poco más, chicas. Hoy la verdad es que va a ser una mañana tranquila en casa con este trasto chico que está hecho una rebelde, ¿verdad? No. ¿Te has hecho una rebelde? No. ¿No? Y una contestona. Mira, y una contestona tan chica con esa cara. ¿Va, Mimi? ¿Va, Mimi? Mira, ¿no le vas a decir hola a las chicas? No. Ay, mi bebé recién nacidito, mira. Está la canción que yo le canto a Yuli para que se duerma, ¿ves, Yuli? Arroro mi niña, arroro mi sol, arroro mi pedacito de corazón. ¿Vas, Mimi? ¡Ay, qué trolera, qué trolera, qué trolera! Ay, Dios, es una gamberrilla. Pues nada, lo que sí tengo que hacer es barrer toda la casa. Bueno, voy a pasar la aspiradora porque es lo único que me falta. Ahí ya limpié el piso. Pero quiero pasar la aspiradora otra vez porque con el tema del espejo pues se queda siempre como... Sigue soltando un poquito como de serrina al haber cortado la madera. Así que voy a pasar toda la aspiradora. Y voy a pasar la aspiradora junto con la mopa, que es aspirar y fregar el piso a la vez. Lo voy a hacer así. Y así me lo quito ya encima de una vez. Pues nada, familia. Eso es lo que va a pasar por el día de hoy. Pero ñoz, como comes tú ya, ¿no? Sí, tengo la parte de abajo del pijama. Es que no tengo ganas de... Ay, de estar apretada. No tengo ganas de estar apretada con un pantalón vaquero o con un panty. Así que estoy así. Y ahora cuando vayamos a salir a la librería, sí, ya me cambiaré.
bueno, mamá. ¿Está bueno? Está bueno. Están riquísimas. Bueno, pues ya acabo de terminar de tender la ropa. Dios mío, se me traba la lengua sola. Voy a ponerle otro pullover a Julieta porque comiendo fresas se manchó toda. Y aparte, chicas y chicos, os voy a contestar algunas de las preguntitas que me dejasteis, que os dije que me dejarais para hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Pero he estado pensando que en vez de hacer un vídeo solo de preguntas y respuestas, pues las meto aquí, en un blog. Y así queda como más ameno. Ven, Julieta, vamos a ponerte un pullover, que hace frío afuera, aunque está saliendo el sol, pero hace frío. Y a ver, voy a coger el móvil, que se me traba la lengua, yo no sé por qué se me traba tanto la lengua. Y a ver, la primera que voy a responder es a Manoli León. Un besito, Manoli. Y me pregunta si estoy casada. Sí, Manoli, estoy casada y llevamos 5 años de casado. Y 15 años de pareja, de novio. Y yo ay, Dios mío, ay, Dios mío. Voy a contestar dos. ¿Estás enseñando las pinturas? Voy a contestarle dos más y ya durante el vlog le sigo contestando el resto. Yanni Romero, un besito, mi niña. ¡Mua! A Yanni, que si... Pero Yuli, me pregunta que si voy a ir a Argentina. Pues me encantaría ir a Argentina. Ahora mismo no está dentro de mis planes porque lo que es el pasaje nada más sale súper caro. A mi madre cada vez que se va para Argentina pues le sale como unos 1000 y pico de euros el pasaje, a no ser que coja una oferta de 800 euros o así, pero está muy caro. Y si voy, me gustaría ir con los niños, con Jonathan, con toda la familia en general. Y pero sí, me gustaría ir. Y también me preguntas que si tengo visitas muy seguidas en casa. La verdad es que nosotros no tenemos muchas visitas, nos solemos reunir en casa pues con la familia nada más, no es que vengan amigos ni nada, sino simplemente la familia. ¿Qué es eso, mamá? Un pullover porque hace frío. ¡Abuela! No, vamos a ir a la librería. Y más bien nos reunimos en casa cuando hay cumpleaños o celebramos alguna cosilla. Porque nos solemos reunir todos los fines de semana en casa de mi madre. Y en casa de mi madre siempre nos reunimos todos. Siempre. Siempre. Así que no tenemos visitas muy seguidas. Ya después sigo contestando, ¿vale? Porque si no, no salgo y tengo que ir a la librería ya para llegar y ponerme a hacer de comer. Que ya la carne está guisada. Marian María me pregunta si mi marido es argentino. Y no, mi marido es canario. La que tiene mezcla soy yo. Yo tengo mezcla argentina, canaria, pues alemana por mi abuelo, chilena por mi abuela y creo que italiano también por parte de madre, no sé si era abuelo. Así que la que tiene mezcla soy yo. ¿Y que por qué Jonathan no sale en los vídeos? Porque es una persona muy reservada. Yo creo que también le cuesta un poquillo. Él no tiene redes sociales, no le gustan las redes sociales. Así que creo que es por eso que no sale en los vídeos. Pues ya estamos en casita. Me duele aquí detrás las orejas con el tema de la mascarilla. ¡Qué horror las mascarillas! Y voy a seguir con la comida. Aquí tengo ya un trocito de cebolla y dos trocitos de pimiento que lo voy a trocear bien pequeñito y lo voy a agregar en el caldero. Y acabo de contestar una pregunta mientras iba yendo para la librería y corté súper rápido y no me dio tiempo de darte el besito. Así que te mando el besito ahora porque estaba la pequeñaja súper plasta que quería soltarse de la mano. Y ahí está ella con el tema de la película y dando golpe. Qué pesada es. Así que nada, chicas y chicos, voy a picar bien el pimiento y la cebolla.
para agregarlo en el caldero y voy a ponerle un chorrito de vino blanco a la carne. Voy a quitar la pechuga y pongo el chorrito de vino blanco. Pues así ya tengo toda la pechuguita desmenuzada. Por ahí ya está el pimiento y la cebolla bien picadito. Ya le agregué el chorrito de vino. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle la pechuguita. A ver si no se me cae nada por fuera. Todita. Removemos bien. Y voy a dejar un poquito más la carne ahí y después voy a coger estos trocitos grandes de carne y los voy a desmenuzar, a hacerlos más pequeñitos. Aunque mirad, aquí ya se está deshaciendo algunos trocitos de carne porque está súper tiernita, chicas y chicos. Súper tiernita. Y ahora me falta agregarle las papas, que voy a ir a buscar las papas al garaje. Pues tengo el saco de papa abajo en el garaje. Y tengo un saco de papas en el garaje y voy a pelarlas, a cortarlas en daditos, freírlas y a agregárselas. Y también después, por último, le agrego el bote de garbanzo y ya después le pongo las especies que yo uso. Que yo uso la cúrcuma, el tomillo, a ver, uso cúrcuma, pimentón dulce, comino, un poquito de sal, pimienta. Tomillo, también le agrego tomillo y nada más. La cúrcuma, me gusta mucho el sabor de la cúrcuma, pero es también para darle color a la comida. Así que me voy a poner a mano. Así que me voy a ir a buscar las papas para ponerme ya a pelarlas y a cortarlas y a freírlas, porque son las 12:30 y a las 2 llegan los peques. Y una vez que ya deje lo que es la comida preparada, chicas y chicos, me voy a poner a aspirar toda la casa y a limpiar el suelo. Así que sigo con las cositas de casa. A ver, pues ahí ya agregué papa, limpié un poquito el borde del caldero porque lo que suelta, la espumita que suelta la carne, lo limpié porque no me gusta cómo queda eso así, no me gusta mucho. Y aquí estoy haciendo la otra sartenada de papas y ya no voy a hacer más. Así que con estas papitas y estas que están aquí, más los garbanzos, ya termino. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle los condimentos. Le voy a poner la sal, la cúrcuma y el resto de cosas que voy a ponerle, ¿vale? A ustedes las voy a dejar por aquí para que me podáis ver. Y le agrego la sal. También le voy a agregar el comino. Pimentón dulce. La cúrcuma. La pimienta, que eso me estaba olvidando. Y tomillo. Lo voy a dejar así hasta que agregue las otras papas y lo garbanzo. Ahora lo que voy a hacer es escurrir lo garbanzo. Chicas y chicos, ahora voy a escurrir los garbanzos, pero antes de escurrir los garbanzos os voy a responder otra preguntita que me habéis dejado. A ver. De María Peori. Un besito, mi niña. A ver, ¿de dónde saco tanta energía? Pues la verdad es que ni yo lo sé dónde saco tanta energía. Lo único que sé es que tengo que hacer las cosas, que tengo que estar bien, de buen humor, que no sé. La energía yo creo que me sale sola. El saber que tengo que estar bien para los niños, atenderlos bien, hacerle de comer y todo, pues es algo ya que por la mañana, aunque me cuesta levantarme porque soy dormilona, pero ya poco a poco pues me va saliendo la energía y ya durante el día, ¿qué? Vale, pues ya durante... Vale,
Pues ya durante el día, pues ya me acelero y sé que tengo que hacer todas esas cosas y hasta que no termine de hacerlas, pues no paro. Soy una persona que cuando empieza algo, le gusta terminarlo en ese mismo día. Así que yo creo que eso es mi energía, no sé. También me pregunta que qué opina mi gente de que me guste este mundillo. Pues al principio la verdad es que se lo oculté a mi madre y a mi hermano y a mi cuñada y eso porque me daba un poco de vergüenza. Pero sí es verdad que mi madre sabía que a mí esto me gustaba y mis hermanos. Y mi madre me decía, ¿cuándo vas a grabar un vídeo? Venga, ¿cuándo vas a grabar un vídeo? Me lo preguntaba cada momento y yo le decía, ay, no sé, no sé. Hasta que al final me decidí, empecé a grabar y los primeros vídeos no se lo dije porque me daba vergüencilla, pero ya cuando dije yo, se lo voy a decir y ya está, pues ya nada, súper bien. Cuando se lo dije, pues bien. Me apoyan, me dicen que si me gusta pues que lo siga haciendo y ya está. No opina nada. Al principio se ríen mis hermanos que son unos molestones, pero nada. Y la otra pregunta de María Peori me pregunta que si creo que si algún día saldrá mi marido en alguno de mis vídeos. Yo creo que sí, que él con el tiempo, cuando vaya viendo que yo sigo subiendo vídeos, pues hay veces que él solo me ve que estoy grabando, pues él solo se mete delante y yo le digo, oye, estoy grabando, dice él, ah, no pasa nada, da igual. Así que yo creo que con el tiempo sí va a salir. Así que sí, chicas y chicos, con el tiempo creo que pues que lo veréis más a menudo. Pero ahora sale pues así esporádicamente y por ejemplo hoy lo veréis un poquito, no se le va a ver la cara ni nada, pero sí lo veréis cómo hacemos lo que es el espejo. Que les quiero poner unos clips de cómo hemos estado haciendo el espejo para que cojáis una idea. Y si os atrevéis y os gusta el espejo, pues que lo podáis hacer vosotras mismas. O parecido, o más pequeñito. Porque el espejo, la verdad, es que quedó precioso, me encanta. Y estoy deseando que llegue esta tarde Jonathan para ya ponerlo de pie. Así que ya acabo de poner las papas dentro del caldero. Ahora voy a escurrir los garbanzos para agregarlo, removerlo todo bien y dejarlo unos 10 minutillos para que se mezcle bien todos los sabores con las papas y los garbanzos. Pues bueno, pues así es como queda. Queda un poquito de caldito y se queda todo mezcladito lo que son los garbanzos, con la carne, el pollo y las papas. Y el pimiento y la cebolla. Y como podéis ver, no he usado nada de aceite. O sea que la fritura, no es que haya hecho fritura, sino que el pimiento y la cebolla lo metí en el mismo caldito que estaba cocinándose la carne y el pollo. Así que creo que es una comida bastante sana y que es buena para los peques. Y ahora me voy a poner con la pequeñaja en el salón, que son las 1:15 ya. Termino la bruja. Está viendo La peor bruja del mundo, creo que se llama. Es una serie de niñas de brujitas. Y se la voy a volver a poner. No es que haya terminado, señorita. Es que usted tocó el mando. Ay, Dios mío. Y se la voy a poner porque le está gustando un montón. Estaba hasta acostada en el... ¿Ves? Mírala. La peor bruja se llama. Y se acostó en el sillón y todo a ver la serie. Perdonad si miro para allá, pero es que como tengo la pantallita aquí, me estoy mirando a ver si me estoy enfocando bien y todo. Pero bueno, tengo que centrarme aquí. Así que nada, chicas, no sé si contestarles otra preguntita más. Voy a mirar, que sea rapidita. Y... vale. Sandra, un besito, Sandra. Me pregunta que cuántos años tengo. Vale, yo tengo 35 años.
Y Jonathan tiene la misma edad que yo, 35. También no me ha preguntado, pero... ¿Qué? Hola. Hola. A ver, ¿qué estás haciendo tú, Pitufina? Va, toma. Venga, siéntate aquí con mamá. Y cómete los quelos, venga. No. ¿Tú? No, mamá, no come quelos, mami no le gusta. Ponlo encima de la mesa, venga. ¿No quieres más? Pues ponlo encima de la mesa. Vale. Pues nada, que me, Sandra me había preguntado que cuántos años tengo. Pues tengo 35. Yuli, no, no juegues con la comida que te ahoga. Y Jonathan también tiene 35. Y también me pregunta que si tengo un trabajo aparte de la casa y de YouTube. Pues no sé si se puede llamar trabajo. Pero mi marido es autónomo. Él es el que trabaja fuera de casa, él es el que hace el trabajo de fuerza, de pesado, ¿no? Y yo soy la que lleva pues el tema de los papeles, el dinero, factura, gestor. Yo soy como la administrativa, la parte administrativa, tema dinero y papeles, y él, la chupita. Encima de la mesa. Y él hace pues el trabajo de la calle. Así que podría, ahí está, podría llamarse que sí, que no, eso, ay, Julieta, no me empujes, que me tira. Ya eso no sé cómo ustedes lo veáis. La verdad es que sí, estoy un buen ratito delante del ordenador, pues haciendo las facturas, porque tengo el programa para hacer facturas, después tengo que enviarlas, tengo que... El gestor me manda los correos y me pide, oye, necesito el modelo 425, tal, no sé qué, pues yo tengo que coger, ir a hacer la... A ver, me pide los datos para él poder hacer el modelo S o los demás. Y yo soy la que se encarga, pues, con un poquito de ayuda de Jonathan, porque necesito, oye, Jonathan, dame las facturas que tienes abajo del furgón, tal, tal, para ir haciéndolas y entregándoselas al gestor y para arriba y para abajo. O sea que yo me encargo del papeleo y puede decirse que sí, no sé, como ustedes veáis, si creéis que sí o que no. Pero nada, chicas y chicos, eso es lo que es un matrimonio, un equipo. Si él trabaja fuera de casa, yo trabajo dentro, y si él, al ser autónomo, necesita ayuda con el tema de las facturas y el papeleo, pues... Yo estoy aquí porque sí es verdad que yo tengo más paciencia que él para rellenar todo eso, y tengo más tiempo que él para hablar con el gestor y todo, ir al banco y esas cositas. Así que eso es lo que hago. Y después Roxana me hace también dos preguntitas, que es de cómo viví mis embarazos y mis partos. ¡Buah! ¡La bruja! Mis embarazos, Roxana. Un besito enorme, lo primero de todo. Mis embarazos son embarazos de alto riesgo. Los tres embarazos que he tenido han sido siempre de alto riesgo, pero porque yo tuve cuatro embarazos, ¿vale? Yo tuve cuatro embarazos, pero el primero no nació. Se le paró el corazón con 9 semanitas, pero bueno, ya tengo a mis otros 3 peques. Ya eso a lo mejor en un vídeo ya se los contaré como más detalladamente, pero fue una etapa súper triste de mi vida, súper dura, y intento no recordarla, sino vivir en el presente y olvidar un poquito eso, porque sí se pasa muy mal. Así que a raíz de ese embarazo, pues mis otros 3 embarazos han sido embarazos de alto riesgo. Y aparte de eso, los embarazos me sientan fatal, pero fatal. Mis embarazos no son nada bonitos, en el sentido de que yo no disfruto el embarazo. Yo en el momento, en el primer mes no te enteras, porque el primer mes no me entero, la verdad. Pero ya cuando pasa el primer mes
Y voy notando los síntomas. Los síntomas míos son como muy fuertes. Estoy todo el embarazo. Espérate, Julia. Estoy todo el embarazo con dolor de barriga, pero con un dolor fuerte, fuertísimo de barriga. Con el vómito siempre aquí. Aunque no vomite, siempre estoy con el vómito aquí. Un mando. No le subamos el volumen, que ya estamos muy subidos. Y fatal, porque después es que me la paso todo el tiempo prácticamente acostada. Con Brian estuve con amenaza de aborto un mes entero, tuve que estar en reposo. Después todo lo que comía lo echaba. Es que no me sientan nada bien. Yo no sé si es que al ser yo de por sí no tener lo que son defensas, porque el tener las plaquetas bajas siempre, yo tengo las plaquetas generales bajas siempre, pues yo tengo más glóbulos blancos que rojos, y eso significa que yo no tengo tanta defensa como a lo mejor tiene otra persona que tiene más glóbulos rojos o yo qué sé. Y no sé, como que me coge más débil de lo normal, y al quedarme con menos defensa, pues mi cuerpo no tolera bien los embarazos. Brian nació con 36 semanas, Paola nació con 37, Julieta con 39 y 4 días, fue la más que estuvo en mi barriga, fue el embarazo peor de los tres, fue Julieta, porque con Julieta fue al principio manchando, amenaza de aborto, hasta los 4 meses fatal, pero fatal desde el momento cero con ella. Estuve que tomarme las pastillas para el ácido, estaba siempre mareada, con un dolor fuertísimo de barriga, vomitando, no comía. Yo no comía, los tres primeros meses de Julieta no me entraba nada. Yo para cenar me comía una loncha de queso y una loncha de jamón, que me la subía Jonathan arriba a la cama, porque es que yo no podía estar de pie, porque todo me daba vueltas, era fatal, pero fatal. Y a los 4 meses, que estaba ya más o menos bien, que pasas esos 3 meses de angustia, de fatigas y de todo eso, que en mi caso no es así, no se me pasa. Se me calma, pero no se me pasa. Para mí las Caribán, hasta el día del parto me las tomaba con los 3. Pues empecé con contracciones. O sea, que salí de una cosa a la otra y ya otra vez en reposo. El embarazo de ella fue prácticamente en cama todo el embarazo. Después, ¿qué? Sí, al final del embarazo no me cogía peso. Fue la más chiquitita de los tres, aunque fue la más tiempo que estuvo en mi barriga. Pero no me... estuvo una época que no comía peso, tenía que acostarme nada más comer al lado izquierdo. En fin. Y con Paola fue la mitad de Brian y la mitad de Julieta. Pero algo mejor fue el de Pau, pero nada. Mi embarazo fatal. Mi parto con Brian, yo decía que me iba a morir. Claro, fue el primero. Tenía muchísimo miedo de ponerme la epidural, pero muchísimo miedo, porque una amiga se la había puesto y no le había hecho efecto en todo el cuerpo, sino en la mitad del cuerpo, y en una parte le dio una trombosis en la pierna. Y yo decía, ay, Dios mío de mi vida. Y yo me daba miedo. Y yo decía, no quiero que me dé una trombosis en las piernas, no quiero quedarme inválida, no quiero esto, no quiero lo otro. Así que sufrí cierta medida porque quise. Porque si hubiese entrado nada más a paritorio y me hubiese puesto la epidural, no hubiese tenido tanto dolor como tuve. Me tocó un chico, me tocó un matrón. Él me pedía, por favor, ponte la epidural porque no es un parto natural, te lo estoy provocando, te estoy poniendo oxitocina. Digo yo, vale. Y yo decía que no. Yo entré en el paritorio a las 11. Yuli, cochina, un peo, dice. Yo entré a las 11 y media de la noche en paritorio y era las 7 menos 10 de la mañana y no había dilatado nada. ¿Qué? Vale. Tenía la oxitocina puesta desde el momento que entré en el paritorio. Y no dilaté nada, pero nada. Y unos dolores que yo decía que me moría. Y me la
puse al final porque Jonathan estaba... a ver, espera un momentito, está bien. Porque Jonathan salió, pues, entraba Johnny y mi madre. Juli, deja de tirarte peos, cochina. Entraba Johnny y mi madre. Y una de las veces le dije a Jonathan, creo que no voy a tener fuerzas para empujar porque es que tengo tanto dolor que no puedo más. Y él salió corriendo por patas, llamó a mi madre diciéndole, por favor, Ana María, dile a tu hija que se ponga la epidural, que dice que no tiene fuerza para empujar. Mi madre entró, me lo pidió por favor, pues ahí accedí yo a ponerme la epidural a las 7 menos 5 de la mañana. Y también me lo robó el matrón porque me dice, yo hago el cambio de turno a las 7, pero yo quiero quedarme contigo y que nazca ese niño conmigo. Digo yo, vale, pues ya ahí dije yo... Vale, me la puse. La verdad es que cuando me la puse... fue horroroso ponerme la epidural, porque encima te tienen que poner la epidural cuando tienes la contracción y no puedes moverte. A ver cómo lo haces. O sea, yo decía, yo de aquí no salgo vivo. Nada, me puse la epidural y a las 8 menos 25 nació Brian. O sea que en media hora, porque en lo que tarda venir el anestesista en ponértela, en que te haga efecto y tal... En media hora nació el niño. O sea que si me lo hubiese puesto desde las 11:30, ya hubiese tenido al niño desde las 12, seguramente, pero bueno. Después, con Paola, el parto fue súper rápido. Me ingresaron con 37 semanas, porque ya estaba dilatada. Pedí epidural, nada más entrar al paritorio me pusieron la epidural y la niña salió prácticamente sola. Sí, es verdad que siente dolor, pero salió sola. En los tres partos tuve puntos, tuve 8 puntos en cada parto. O sea que... Y con Julieta. Yo decía, los dolores que tenía de contracciones desde los 4 meses, después se fueron haciendo más grandes. Y ya yo no sabía si estaba para dar luz o no. Así que fui cuando rompí la bolsa, que fue a la 1 de la mañana. Espérate, Yuri, me voy a rascar. Y a la 1:30 estaba ya en el materno. A esa hora lo que yo decía era epidural, 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 y nadie me hacía caso con la epidural. Entré al paritorio y me dice la chica, sí, bueno, la matrona, primero vamos a ambientarte la habitación, tal. Y yo, no, yo quiero la epidural. Jonathan estaba aparcando y ella decía, sí, te ponemos en la... te bajamos bien la camilla, tal, no sé qué, te pongo musiquita y ya te pongo los papeles para la epidural. Los papeles para la epidural, llegó Jonathan y yo seguía sin firmar los papeles. Y yo decía, epidural, epidural. Nada, cuando vio que me puse un poquito de pesada y me hizo firmar los papeles, me puso el tema de los cables, no sé cómo se llama, sé que te meten como una sonda para que te le motoricen los latidos del corazón del bebé a través, por la cabeza. Me lo pusieron, no llamó al anestesista y ya después se lo volví a repetir, la epidural, pero yo decía que con Julieta me moría, literalmente yo decía que no salía viva del paritorio. No me pusieron la epidural con Julieta, no llegaron. Yo tenía contracciones de 3 en 3, pero de 3 en 3. Parecía que se me iba a ir la contracción y con la misma me venía otra. Y así, hasta que cuando la matrona se dio cuenta, se quedó flipando. Dice ella, madre mía, las contracciones que tiene de 3 en 3. Dice, es la primera vez que veo esto. Digo yo, yo ya es que no podía más. Yo es que estaba llorando, me reía, intentaba no gritar. Pero claro, qué va. Yo, nada, una de las veces sé que cerré los ojos para intentar relajarme cuando estaba así y ella empezó a hacerme así, abre los ojos, despierta, despierta, ¿no? Y yo, ¿pero qué pasa? Digo, que me estaba relajando, me notaba yo súper relajada y ella me decía, no, tienes que abrir los ojos, no sé qué. Digo, vale, vale. Y yo miraba para allá y era así, asombrada. Y cuando ya por fin nació Julieta, ¡buah! Respiré, pero que respiré. Nada, chicas y chicos, que yo decía que yo no salía viva de allí, pero sí. Y cuando estábamos
después de ahí dijeron que no había sangrado mucho, que no era algo normal. Me pusieron en una habitación en observación y a cada 5 minutos me miraban a ver si, pues no sé, si tenía alguna hemorragia o algo. La verdad que estuvo todo bien, súper controlado. Y bien, el parto de Julieta fue súper mega doloroso, pero lo bueno es que fue rápido. Así que nada, Roxana, estos han sido mis tres embarazos, mis tres partos y sinceramente un cuarto hijo no me lo planteo. ¿Que viene porque a lo mejor el método anticonceptivo falla? Pues sí, pues lo tendría. No haría nada, ¿sabes? Si no, lo tendría. Pero porque nosotros ahora mismo estemos pensando de tener un cuarto hijo, no. Ahora estoy bien, la verdad es que sí. Pero Yuli, no grites. Siempre habíamos hablado de tres y ya los tenemos. Es más, al año de John y yo ser novios, él me dijo que quería tener un niño y dos niñas. Y mira, aquí está la tercera niña. Así que un cuarto hijo no. Habíamos hablado siempre de tres, pues ya tenemos los tres peques y ya está. Y esto, este enano vale por 10 chiquillos. Porque vamos, un terremoto. Vale por 10. ¿Te tiraste un peo? ¡Qué cochina! Eres una rala. Mira, ya viene papi que viene a comer. ¿Vale? ¿Un peo? No, va a comer comida. Bueno, chicas, pues nada, voy a... Espera, Yuli, no grites. Ahora voy a revolver la comida otra vez. Y nada, y a esperar a que venga ya los peques. Y Jonathan. Y a seguir con el día. Ya después, en un ratito, nos vemos. Ni tú tampoco fuiste. Buen provecho. Bueno, chicas, pues ya hemos comido y los niños han hecho los deberes. Me falta recoger la cocina y Jonathan estuvo por aquí, lo que se tuvo que ir otra vez. Y os voy a enseñar cómo queda el espejo, que lo pusimos de pie para que lo veáis, a ver qué os parece. Ahí no va y está apoyado a la pared porque tenemos que cogerlo, pero iría ahí en el centro y cogido a la pared. Se ha puesto José, súper triste. Vale, ya estoy. El grupo se da cuenta de que... A mí me encanta. Pues nada, lo que voy a hacer ahora es llevar a Julieta ahora a Paola a Inglés y me vuelvo a casa. Brian se queda aquí porque Inglés está súper cerca de casa, así que voy y vengo, tardo como unos 5 minutos, incluso menos.